¿Cuáles son cosas crasas que hayas visto? Cosas bien negativas o bien fallas bien grandes que estás viendo. En esa etapa. Sí. Que no le den el seguimiento que debe hacerse cuando ya se construyó la operación. Es decir, una vez que tú construyes la operatividad a nivel administrativo, a nivel operativo, o defines tu estrategia de mercadeo, en donde más se cae la gente, en que no tienen el compromiso personal para poder hacerle el seguimiento y el control correspondiente. Lo otro también que yo he visto bien, que es bien común, es que se rehúsan a ese cambio. Claro. Tú le puedes dar una solución donde, y volvemos a tomar de ejemplo lo que mencionaste con el sistema de facturación, un sistema mecanizado que lo más probable te puede ahorrar hasta un empleado, o lo más probable ese empleado puede jugar otra función dentro del negocio lo tienes consumiendo una plaza que realmente ni necesitas, porque hay ya un sistema que realmente lo puede manejar de forma más sencilla. Y hay personas que se refugian en que es que siempre lo he hecho así y rehúsan el cambio. Totalmente de acuerdo. Y estar renuente a la nueva tecnología te permite obviamente ser más ineficiente. Entonces, las tecnologías hoy en día, lo que nosotros tenemos que sacarle es el máximo provecho, y obviamente tenemos que buscar la forma de que sea beneficioso para nosotros. Hay muchas aplicaciones y hay muchos programas que cada día lo están haciendo de una forma más práctica, para que no sean tan complejas para las personas. Pero las personas se cierran. Entonces, cuando se cierran, como consecuencia, no se ejecuta de forma correcta y van a seguir en el mismo sitio. Mira, un ejemplo que te puedo dar. Yo ahora mismo estoy manejando una compañía, voy a mantener todo en anonimato, la compañía que estoy manejando, y esta compañía tiene unas personas que ellos les permitieron manejar sus redes sociales. Ellos tienen como meta vender 100 productos en un año, y son costosos, son productos costosos. ¿Y qué pasa? Que lamentablemente en 6 meses creo que llevan 14 unidades y no van a llegar a su objetivo. Entonces ahí entro yo con mi equipo, y dentro de este esfuerzo vemos el miedo que tienen algunos de ellos de que se realicen ahora las cosas de la manera en que las vamos a estar realizando. Y ellos mencionan, pero es que nosotros hacíamos eso. Y yo, sí, pero no está funcionando. Y estamos cuidando de que estas personas se queden sin empleo, pero ya tenemos como meta de que ustedes tienen que hacer otras cosas bien importantes de la compañía que también se están descuidando, entre ellas la venta, entre otras cosas. Pero va bien alineado al problema que en ocasiones tienen estas estrategias de negocio. Acá Bien Emprende es un podcast para personas que desean emprender negocios, y les recordamos que nos pueden conseguir en iTunes o en su reproductor favorito. Si deseas escuchar el episodio, en la descripción del video dejaremos los enlaces.